Cada día es más evidente que la geolocalización se está convirtiendo en una necesidad, es más, casi una adicción. Necesitamos saber dónde estamos en cualquier instante. La herramienta más extendida para posicionarnos es la que solemos conocer como tecnología GPS. La utilizamos, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil cada vez que activamos la ubicación. Multitud de juegos y aplicaciones que utilizamos diariamente dependen de ella. El GPS utiliza satélites artificiales que orbitan alrededor de nuestro planeta para localizarnos gracias a las señales que recibimos de ellos. Aunque GPS solo hace referencia a los satélites estadounidenses, existen más constelaciones, como la europea Galileo, la rusa GLONASS o la china Beidou. El término que hace referencia a todas las constelaciones y es más correcto utilizar es GNSS. Global Navigation Satellite System, es decir, un sistema que utiliza satélites para posicionarnos en cualquier parte del mundo. Estamos rodeados de estos satélites que continuamente envían señales que nosotros recibimos en tierra. Gracias a ella podemos calcular la distancia a la que nos encontramos del satélite. Una forma fácil de entenderlo es gracias a la conocida ecuación velocidad es igual a espacio partido por tiempo, o en nuestro caso espacio, es decir, la distancia, es igual a velocidad por tiempo. Si somos capaces de determinar el tiempo que tarda esta señal en llegar a nuestro receptor, por ejemplo, nuestro teléfono móvil, y sabiendo que viaja a la velocidad de la luz, podremos calcular la distancia a la que estamos del satélite. Si solo conocemos la distancia a un satélite, no podríamos saber nuestra posición. Existen muchísimos puntos en los que estamos a esa distancia del satélite, formando una esfera. Añadiendo un segundo satélite, reducimos las posibilidades, pero aún dudaríamos entre todos los puntos de la intersección de estas esferas, una circunferencia. Midiendo nuestra distancia a 3 satélites, limitaríamos nuestro posicionamiento a 2 puntos posibles. Es conociendo la distancia a al menos 4 satélites como podremos determinar nuestra posición y tiempo de forma muy precisa. Esta posición la obtenemos en forma de coordenadas. Suelen utilizarse coordenadas cartesianas geocéntricas, X, Y, Z, o geodésicas, latitud, longitud y altura. Nuestro móvil solo nos permite conocer nuestras coordenadas con algunos metros de precisión, pero tenemos buenas noticias. Existen en el mercado equipos GNSS más sofisticados. Pueden llegar a darnos nuestras coordenadas con centímetros o hasta varios milímetros de precisión, como es el caso de las estaciones permanentes GNSS. Una estación permanente GNSS como esta que tenemos aquí está formada por un receptor y una antena que reciben señales de los satélites las 24 horas del día. Su diseño especial y construcción sólida nos permite alcanzar grandes precisiones en cualquier instante de tiempo. Gracias a esto podemos medir desplazamientos de varios milímetros al año, como por ejemplo los movimientos de las placas tectónicas. Existen estaciones GNSS por todo el mundo, agrupadas en redes. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional tiene una red de más de 100 estaciones por toda España. Además existen otras, como por ejemplo la Red Europea de Estaciones Permanentes o la Red Internacional GNSS. Sus datos son públicos y podemos utilizarlos en multitud de aplicaciones como obra, agricultura, cartografía o diversas aplicaciones científicas destinadas al estudio de nuestro planeta o cómo este cambia con el tiempo. Recuerda que detrás de algo tan simple como esto se esconde algo tan complejo como esto.